Carmen Martínez, 19 años, cursa el tercer año de la Universidad Tecnológica de Panamá. Considera que las caderas, la cintura y la silueta de la mujer chorrerana es apreciada aún más con la contagiosa cumbia chorrerana. ¿Quién fue Juana Bautista de la Cova? Juana Bautista de la Cova fue la dueña de la hacienda El Caimito, que era en realidad todos los terrenos de la feria. Ella vendió esas tierras a 200 pesos a los indígenas. La muchacha fue a la escuela, estudió, está instruida, o sea que es correcta. Ya la primera. ¿Quién fue Pedrarias Ávila? Pedro Arias Ávila. Fue el que descubrió el Mar del Sur. Mamita, siento decirte que... fundó la Panamá la Vieja. Creo que estaba dentro del rango de tiempo, así que te salvaste por un pelo de un mix. Mencióname tres instrumentos musicales netamente panameños que son elaborados por las curiosas manos de nuestros artesanos. Las maracas, los tambores y el violín. Siento decirle que fallaste en uno. Año y fecha en que se dio el primer grito de independencia en la Villa de los Santos. 10 de noviembre de 1821. Mamita, correcto. Sabemos que Panamá es el paso obligado del comercio mundial internacional, así que ¿cuántos juegos de esclusa tiene nuestro canal de Panamá y cuáles son sus nombres? Tiene dos juegos de esclusa. ¿Cuáles son sus nombres? La esclusa de Miraflores, la del Gatún. Y la de Pedro Miguel. Entonces son tres. La felicito y la exhorto porque se salvó de hacer la hojada, mire. Mira.